interno, ni de derecha. Eres un ciudadano libre, pero sobre todo, eres colombiano. Si realmente te importa este país, debes ver este video. Despierta. 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 Despierta, Colombia. Despierta ya. Y después de 200 años de malos gobiernos, hoy nos entregan este país. Eso es lo que no quieren que sepas. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele. Lo que duele la muerte de un hijo. O es un hijo al bueno. Pero ustedes son unos asesinos. El mercurio está envenenando varias regiones de Colombia. La Secretaría de Salud de La Guajira dio a conocer en las últimas horas un nuevo reporte. Dice que ya son 51 los menores que han muerto por desnutrición en ese departamento este año. Quebrada La Lizama, que desde antes del 12 de marzo era un nacimiento de agua natural y vida, se convirtió en un pozo de contaminación. El impacto ambiental es incalculable. Nosotros vivíamos del río, de pescar, de la piedra. Y ya nos quitó todo. Yo lloro, lloro, porque ni una gotita de agua es muy triste para mí. La ceguera de la autoridad ambiental permitió que la actividad continuara hasta que se perdieron las fuentes de agua. 7 millones de desplazados, 10 millones de hectáreas robadas a los campesinos. Más de 10.000 falsos positivos. En los últimos 16 años ha aumentado su IVA de un 8 a un 19%. Y en un abandono del Estado, en La Guajira, en Chocó y en cualquier otra cantidad de departamentos. Y vuelve y juega, es la población civil la que queda en medio del conflicto, sufriendo y padeciendo. Esa política de la muerte la representa un solo hombre. Y tiene un candidato que hace 6 meses nadie conocía. Usted sabe que saliendo una cosa mal hecha, se traen empresas varias. ¿A usted quién le dijo que tenía que cargar esa publicidad? Nadie, señor. ¿Por convencimiento propio? Muy ilegal, vea. Esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias esta publicidad. Esto sí es ilegal. En el barrio Aguacatala 2.
presidente! ¡Nuestro presidente! Y no lo quería, voté por Duque. Voté por Duque para que no fuéramos Venezuela. Y ahora, ¿y qué gané? Me quedé sin trabajo, es una mierda. ¿Y ahora qué? Voy a votar por Petro porque quiero el cambio, quiero la escuela para mis hijas. Me mamé de esta hijueputa mierda, con mi mierda. Voté por Duque, voté por Uribe, tengo 40 años, más de 40 años votando por esta mierda. Voté por Duque en aquella época por miedo a Venezuela. ¿Y ahora qué? No le puedo pagar la escuela a mis hijas. Me quedé sin trabajo, tengo 40 años, estoy vieja. Me pagan por hora, así que gano con eso. Estoy cansada de comer mierda. Comamos mierda para este lado, a ver cómo nos va. Igual me gusta la canción. ¡Petro! ¡Petro!